Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y la invitación para que se suscriba a este mi canal aquí en la www.youtube.com/Johanan Díaz, donde le doy a conocer lo más importante sobre la casuística de los objetos voladores no identificados, así como todo lo que implica este gran tema. Así que ya lo sabe, la invitación para que usted me siga, la invitación para que usted esté muy al pendiente de todo lo que le tengo que informar sobre esta gran temática. Y bueno, pues me encuentro en la ciudad de Mérida, aquí en España, y desde este sitio le hago la invitación a todos ustedes a que se integren a esta gran familia de los Johaneros. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas. Don Saturnino, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Encantado. Pues muy bien. Pues platíqueme acerca de este caso de abducción que usted me platicaba en el programa de Expediente.0. Es un caso bastante curioso. Ocurrió en las Navidades de 1976. Una historia que podría no tener más incidentes, ya que es un profesor de Bellas Artes que está de vacaciones aquí y con un chaval que conocía, al que le daba clases de dibujo, se va a dar un paseo por el campo con una escopeta de plomos, de balines. Se supone que a cazar pájaros. Ven una zona de niebla extraña, salen de ella. Al borde de mediodía, este señor le pide al chico que se marche para su casa y él se queda un rato más. Agobiado por el cansancio, se recuesta un árbol al lado de una zona de monte que estaba acotada con una alambrada porque era zona militar y se queda dormido. Y cuando despierta, está todo oscuro, nota que hay una especie de tentáculo que le tiene cogido el brazo izquierdo y que le está succionando. Parece el tentáculo de un pulpo, pero él, al tocarlo, nota que es algo artificial, algo como de fieltro, pero que le está haciendo daño. Y entonces, en una maniobra de defensa, trata de agarrarse a la alambrada para soltarse. Y en ese momento descubre que hay algo en el escenario que no es normal. Entre el monte y donde está él, ve la silueta oscura de un objeto en forma de huevo, tal cual, colocado de lado, y de la que sale una luz de color violeta, como si fuera una abertura, y la silueta de una persona. Entonces él no sabe si por miedo o por qué, nota un fuerte dolor en el pecho, se le nubla la vista, un dolor fuerte de cabeza y pierde el conocimiento. Cuando despierta, se ve en una zona que él identifica como una especie de quirófano y piensa que la han llevado al hospital. Sigue notando el dolor como si fuera un infarto y está completamente desnudo. Nota que a los pies de la aparente camilla hay una especie de objeto redondo como de cristal con algo que gira y se mueve, parecido a la rosa de los vientos de los veleros antiguos, y que emite unas voces en un idioma extraño, y él piensa que debe de ser alguno de lo que llaman por entonces primeras computadoras. Vocea para que vengan a atenderle hasta que oye una voz que le tranquiliza y observa, aunque no veía puertas, que entran tres señores con bata que él intuye que son, pues, los médicos. Y al acercarse, como la luz del foco grande que tiene sobre sí le evita que los vea, inclina la cabeza para verlo mejor. ¿Y cuál es su sorpresa al ver que el rostro que se encuentra no es precisamente un rostro conocido? Es decir, una cabeza de bóveda cónica, unos enormes ojos que dice que parecían dos huevos cocidos negros saliéndose de las órbitas. En vez de gafas tenía una especie de tirita de plástico colocada adelante, una nariz muy prominente, dice que le recordaba a las cabezas de la Isla de Pascua, los labios como si fueran de un negroide, pero en este caso el de arriba era como tres veces más amplio que el de abajo y un mentón prominente, una piel rugosa. Y cuando le intentan tranquilizar, ve que aproxima su mano y la mano es una mano similar, él decía, a la de una especie de lagarto, una especie de reptil con uñas largas y ausencia total del pulgar. En vez del pulgar tenía lo que parecería el espolón de un pollo. Le pregunto qué piensa que eran y él me dice que pues esto deberían ser los americanos, estaban haciendo algún tipo de experimento.
En ningún momento él piensa en alguna presencia extraña. Y habla de que le hacen una serie de preguntas a él, él también hace preguntas, y algunas no se la contestan porque aquel objeto redondo evita el que le den alguna de las contestaciones. Ahora bien, le comentan de que vienen de un planeta que se está quedando sin agua, se está desecando. Y entonces vienen con la intención de utilizar los recursos del nuestro y tratan de estudiarlo, y a él le habían elegido para eso, con el fin de ver si es compatible el que ambas razas puedan subsistir. Le dicen que le van a enseñar el objeto en el que está, le montan en una silla de aspecto cónico, es decir, con el vértice hacia abajo, y lo ponen delante de una ventana. En un momento dado, dicen que hay alguien, alguna presencia, y todo se queda oscura y ellos se quedan como paralizados. Y durante un rato no hay movimiento ninguno. No me supo decir si era la presencia de aviones o algo que los hubieran detectado. Hasta que el objeto recobra su movimiento, recobra sus luces, se eleva, y él dice que nota un dolor horrible en el estómago, ve cómo, siente cómo se le deforma la cara, y en los días posteriores tuvo moratones en los ojos, como cardenales, que me recordó a las pruebas de aceleración de algunos pilotos. El caso es que le dicen, mira, las estrellas. Y dice, no, me estaban mintiendo, porque las estrellas no parpadeaban. Entonces yo le comento, no, las estrellas no parpadean, es la polución la que las hace parecer que parpadean. Los astronautas ven focos de luz. Y entonces él dice, sorprendido, ah, pues sí, pues algo así es lo que yo he visto. Y entonces dice que donde sí le han engañado ha sido con la luna, porque dice, mira, esa es la luna. Y al decirse esa es la luna, él dice que lo que observa es algo que tiene una superficie similar a lo que se usa para recubrir paredes y que aquí llamamos aguaplás, una cosa de color grisáceo y demás. Digo, sí, sí, aquello es de ese aspecto más o menos. Bueno, pues él sigue con sus dudas y habla de que le dicen que le han puesto una serie de objetos en el cuerpo para localizarle independientemente de donde quiera ir. Y entonces él dice, bueno, pero si me habéis puesto algo, algún médico me lo puede ver y quitar. Dice, no, trataremos de quitártelo antes de que te lo puedan quitar a ti. Entonces le dicen que ellos se pueden mezclar con nosotros en virtud de la diferencia de razas y demás que tenemos. Él lo pone en duda y se supone que le devuelven a la mañana siguiente a las 8 de la mañana, cuando ya la policía y sus familiares le están buscando, y lo dejan en el mismo sitio. Le dicen que se separe y se marcha. Él llega con trabajo a casa, pide que le dejen en paz, que quiere descansar y que va a contarle a la familia todo lo que ha pasado. Cuando al borde de mediodía lo despierta, empieza a gritar porque tiene dolores en las plantas de los pies y se le llevan al hospital pensando que tenía un ataque de gota. En el hospital de aquí de Mérida descubren que la cosa es más complicada y que tiene un extraño virus y unas marcas raras en el hombro izquierdo. Era una especie de X, como si una especie de judía o frijol lo abriéramos en forma de X. Esa era la marca que tenía en el hombro izquierdo, y ahí le descubren un extraño virus. Le mandan a Badajoz y en Badajoz descubren que tiene los síntomas de radiación nuclear. Le dicen que se ha tocado algo, que se ha estado en contacto con algún material extraño, con algo brillante, con desechos de algún hospital. Y lo transfieren a Madrid y en Arganda le están tratando hasta curarle esa contaminación. Y ahí dice que le descubren en una de las radiografías que tiene un objeto extraño en el pulgar del pie derecho. Se lo extirpan y es una pequeña esfera, dice que parecía una especie de lenteja, pero pequeñita, con un cablecito, y que al soltarlo en la bandeja dijeron, mira, cómo se mueven los aparatos, como que interfería. Días después me comenta que vino un señor con barba que parecía hablar raro y que le dijeron que era americano, y este señor le dijo más o menos taxativamente, señor Medina, si usted nos dice lo que le ha pasado, podremos ayudar a otras personas que están viviendo una experiencia similar. Una enfermera le llegó a comentar
que durante la noche tenía pesadillas en las que hablaba de gente rara. Y decía, parece usted un extraterrestre, porque habla de cosas raras. El hombre se vino a Mérida, sigue en tratamiento. Cada X tiempo, la señal que tenía en el hombro, si cambiaba de coloración y se ponía morada, todas sus constantes se venían abajo, ingresaba muy grave y en 24 horas volvía a recuperarla y volvía otra vez, así hasta que ha fallecido. Un día me buscó porque dice que esas criaturas le habían dado un mensaje. Como prueba de que ellos estaban aquí, el día que ellos le avisaran, le iban a avisar con un sistema muy curioso. Si él oía un pitido en su oído, no podía decir nada. Si oía dos pitidos, sí podía hablar. Entonces, el día que él encontrara a la persona a la que podía transmitir todo lo sucedido, le tenía que dar el mensaje de que iba a haber un terremoto importante y que esa persona contactara con los políticos del país para avisarle. No como prueba de su capacidad, sino como una especie de detalle positivo de que ellos venían por las buenas, es decir, de buena voluntad. Él trata de buscarme, yo voy con un médico y la entrevista es un fracaso. No me hace ni caso y después de ir a verle tuve que volverme. Pero qué curiosidad que cuando yo me levanto para venirme, la televisión da una noticia en el telediario en la que dice, el viajante de comercio dice que cree que las criaturas que vio en la carretera eran extraterrestres. Y este señor me dice, no son así. Y entonces le digo, pues ¿cómo eran? Y me dice, no, cosas mías. Me tuve que ir sin conseguir nada y tuvieron que pasar casi 3 años para que una noche a las 10 de la noche me llamara y me hiciera recorrer Mérida de punta a punta diciéndome, ven inmediatamente que te tengo que contar toda la verdad. Me encerró en su salón, le dijo a la familia que nos dejaran. Me entregó un dossier médico de radiografías, informes médicos y demás. Me entregó un grupo de 20 cuartillas en las que explicaba más o menos algo y me dijo, graba y pregunta lo que tú quieras. Fotocopia los documentos y me los tienes que devolver. Solo hay una condición, hasta que yo muera esto no se puede publicar. Recientemente yo he escrito un libro, pero lo empecé a escribir hace unos años. Y una copia se la di a un colaborador mío de Villanueva de la Serena, Pedro María Fernández, porque compartiera investigaciones conmigo. Es un chaval jovencillo, vamos, más joven que yo, ahora tendrá la cincuentena aproximadamente, y se supone que iba conmigo a algunas investigaciones. Bueno, pues me la ha jugado en el sentido de que ha publicado mi libro tal cual con el caso cuando el señor todavía estaba muriéndose. Pero en fin, ahora trato yo de lanzarlo como suceso increíble, una recopilación de los 50 años que llevo con estos temas. Ha habido casos que han corroborado este caso, no solo el apoyo médico, sino que el día antes, en las inmediaciones de Mérida, un conductor ve como una niebla se le forma y es tan espesa que casi no puede conducir, pero sin embargo, da la antiniebla y la antiniebla no detecta niebla, no hay humedad, es una niebla rara. Y al apartarse de la carretera ve que hay un objeto en forma de huevo colocado encima de él. Como se aproximan a una ciudad, el objeto se pierde en dirección a Mérida, justo el día antes. Y han tenido que pasar años para que durante una cena con unos familiares, una señora me cuente que justo en ese mismo día del año 1976, ella, por la mañana, cuando se supone que devuelven a este hombre, desde su vivienda ha visto mirando a la sierra un objeto oscuro en forma de huevo que se ha elevado volando, ha pasado por encima de su casa y dice, creí que me tumbaba mi casa. Era enorme, no tenía alas, no tenía ventanas. Dice, y creí que me tumbaba la casa, una vibración tremenda. O sea que el caso quedó más que refutado. Ha sido, francamente, uno de los mejores casos a los que yo he podido acceder. Claro, usted nos menciona de un terremoto. Sí. ¿Cuándo sucedió o no sucedió? El último terremoto de California. Por supuesto, yo ni me hice eco del mensaje,
ni lo transmití, ni fui en busca de ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque en estos casos, tanto seres fantasmales, seres virginales o extraterrestres te dicen mensajes que en casi la mayoría de los casos suelen ser medias verdades. Ocurre algo, pero no ocurre tal y como ellos lo dicen. Ellos hablaban de un terremoto tremendo, con muchísimas víctimas. El terremoto causó bastantes daños, pero no fue de la magnitud que ellos lo estaban describiendo. Ahora, eso sí, la curiosidad está, ¿cómo lo supieron? Porque sabemos que hay una correlación entre terremoto y ovni. Se sabe que en las crónicas chinas antiguas hubo señores celestes que bajaron en carros de los que llamaban Feichu, y a uno de los primeros emperadores de China le pidieron que hiciera una lista de los terremotos que había habido en el planeta Tierra. Luego ellos tienen o un interés, una vinculación con los terremotos, y casi siempre, cada vez que ha habido terremotos, se hablan de luces extrañas, sonidos raros, luces que pasan por el cielo, alguna conexión directa o indirecta con el fenómeno de los ovnis. Claro, muy bien. Ahora, esto del terremoto, ¿lo avisarían cuánto tiempo antes? Pues estamos hablando del 76, fueron años. Entonces, el periodo que yo tuve para poder avisar era ya mínimo, por cuando él me lo dice. Pero sin embargo, hubo años suficientes para haber podido dar ese mensaje. Si en vez de haber ido yo con el médico, que él me dijo que oyó un pitido, hubiera sido la segunda vez cuando yo le encuentro por aquí cerca de la plaza, lo saludo, él no me dice nada y dice que recibe los dos pitidos, y es por lo que por la noche me llama y me dice, ya te puedo contar la historia. Y habla de una curiosidad, paseando por el puente romano, dice que él había puesto en duda lo de que pudieran venir o mezclarse con nosotros. Y él dice que se cruza con un señor con gabardina y con un sombrero un poco peculiar, y dice que al cruzarse, como Mérida es zona de turistas, le dice, ¿no me conoces? Y dice que lo miró porque la voz le notó rara. Dice que cuál sería su sorpresa cuando a través de las gafas vio esos extraños ojos que parecían dos huevos cocidos saliéndose de las cuencas. Dice que se quedó paralizado por el miedo y vio cómo se mezclaba entre la gente y venía en dirección a esta misma plaza donde estamos ahora mismo, con toda normalidad, sin que nadie le advirtiera nada extraño. 1,65 m, con un sombrero, con una gabardina. Claro, ¿le dieron quizá en ese aviso de ese terremoto el país? ¿Le dijeron más datos? ¿O nada más fue de manera abierta? ¿Todo? Simplemente dijeron que en un punto de la Tierra iba a haber un terremoto muy grande y que esa era una prueba de que ellos venían en buena voluntad, que ellos lo sabían y que avisaban. Claro, a mí recién recibida esa noticia, barajando el montón de teorías que barajamos los que estamos aficionados a estos temas, pues te paras a pensar. Desde viajeros en el tiempo, que ya saben a lo que viene, desde auténticos extraterrestres, lo que pasa que el concepto extraterrestre aquí se te rompe mucho, porque no es una persona que viene accidentalmente y pasa por aquí o llega aquí, no, te están hablando de que están yendo y viniendo y que tienen la intención de quedarse, y de que no es el concepto que tenemos clásico, y hablan de un planeta con problemas de agua. Entonces, te rompe todos los esquemas. Así es. Esto sucedió en el 76. ¿1976? ¿Y usted se entera? Pues pasan, él me avisa 3 años después, el 79, pues estaríamos ya al principio de los 80. ¿Y el terremoto se dio en qué año? Me parece que fue, no quisiera que me fallara la memoria, fue 80, 82 pudo ser. Ahora mismo no recuerdo yo la fecha exacta, 82, 82. No me acuerdo exactamente cuándo fue el último, que es cuando se ven los pasos estos elevados de fracturarse, de cómo se caen y demás. Bueno, claro. Claro. Muy bien. Ahora, ¿cuál consideras que sea la importancia de ese caso, nada más? Hombre, a nivel médico, el que haya una constancia de médica que pruebe la normalidad de alguien que dice que se ha enfermado de manera extraña, sí, sí es significativo. Lo de los
objetos que le extraen, hay un detalle concreto que es que uno de los médicos le descubre otro objeto detrás del omóplato derecho y le dice, le vamos a hacer una radiografía y mañana se lo extirpamos. A la mañana siguiente hay otro doctor diferente y le dice, bájenle que le hagan una radiografía. Y él le dice, doctor, ya me la hicieron anoche. Y dice, no. Yo antes de intervenir, vuelvo a hacer radiografía por si hay un movimiento, un algo, no quiero abrir por abrir. Lo bajan, le hacen la radiografía y no hay nada. Entonces el doctor dice, venga, volver a hacer, que esta fotografía está mal. Está la de ayer tarde, aquí no hay nada, volverla a bajar. Se lo suben y no hay nada. Y ya enfadado dice, ¿qué pasa? ¿Que tengo que bajar yo a hacer una radiografía? Y bajó al complejo del hospital y subió diciéndole, no tienes nada, no lo sé. Dice, igual era un nódulo evanescente. Y le dice, ¿y eso qué es? Dice, igual era un nódulo de grasa. Dice, pero es que era tan consistente que lo raro es que el cuerpo lo haya absorbido en tan poco tiempo. Y entonces él se acordó de lo que le habían dicho. ¿Y si un médico me lo quita? No, antes te lo quitaríamos nosotros. Algo que no pudo ocurrir con el del pie.